importante del torneo. Acá quedan los que de verdad merecen competir. Y bueno, están aquellos que buscan el objetivo, que es la final, y están los otros que juegan por jugar. Ahora, realmente llegar a esta altura del partido siempre es más lindo porque quedan los mejores. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Solamente la pinta y ver cómo controla la pelota, hasta los defensas le temen. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Thank you. Enjoy the game. Comienza la primera parte. Lleva la pelota a zona de peligro. Un pase enorme, el disparo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Se saca la pelota de encima. Se acerca y crea peligro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mustafi. Pierde la pelota y peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. André Pierre Gignac. Han perdido la redonda. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Lucas Piszczek. Ángel Di María. Aquí puede haber una oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Está en el mano a mano. Ahí va el zapatazo. Ha estado formidable el arquero. A ver si exprimen al máximo este córner. El árbitro que pita la falta. Vamos, Mario, echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero.
Gary Medel. Gran servicio hacia el costado. No puede controlar el balón. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le ha pegado horrible. ¡Que siga!, dice el árbitro. Pésimo servicio. Ha perdido la pelota. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Se acerca zona de ataque. Rápidamente devuelve la pelota. ¡Le pega! ¡Se les ha escapado una gran oportunidad, Marito! Lucas Piszczek. Gary Medel. Mustafi. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Martin Olsson. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Entra en zona de peligro. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Lucas Piszczek. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Entra el jugador y quizá tenga una. Le metió comba. Para que un centro sea bueno, tiene que terminar con un compañero, ¿no? Ángel Di María. André Pierre Gignac. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se viene un lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. Pelota tremenda en el área. Un centro que tenía buena pinta, termina en nada. Ángel Di María. Mario Götze. Atacan por los costados. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Gigantesca atrapada de este arquero.
Aquí puede haber una oportunidad. Lukas Piszczek. Es una buena pelota al área. Mario Götze. André-Pierre Gignac. Ha sido una muy buena primera mitad. Dos equipos muy parejos y solo hay que fijarnos en el tablero para encontrar un ejemplo de lo que les digo. Entre tiempo ahora en estos cuartos de final. Sí, la verdad que estamos viendo un partido lindo con dos equipos que de alguna manera y a su manera quieren seguir progresando en esta Copa. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la Bombástico. Esta es buena. Se le ha escapado la chimbomba. Muy buena entrada. La pelota al costado. Y después de la entrada, la pelota lateral. Klose. Intentando abrir el campo. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ángel Di María. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es buen jugador. Se acerca zona de ataque. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Un mal toque de pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Uno más y otro más y la pasan y no la regalan. Y el traslado que queda en un rival. Le queda todavía media hora al compromiso. André-Pierre Gignac está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Sí. Ha pitado el árbitro. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Mauro Icardi. Entra el
el jugador y quizá tenga una. Le acaban de sacar la pelota. Gary Medel. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Quieren aprovechar el contragolpe. Ahí está la pelota de cualquiera. No va a pasar nada con ese centro. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular, ¿eh? Que el show no pare. Mauro Icardi le saca la pelota que sigue libre. La pelota que abandona y saque de manos. Pepe. Se van acercando. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Entra en zona de peligro. Frente al arco, toca el Kun Agüero. Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. ¿Y ahora qué pasa? Queda claro que el centro no ha sido el mejor. Muy bueno. ¡Le pegó! ¡Es una tapada espectacular! No se pueden equivocar los arqueros si no la pagan. Tiro de esquina desperdiciado. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Seger intentando tomar ventaja. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Ángel Di María. Mauro Icardi. Se acerca y crea peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Espaldi, paro con fuerza. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. El fútbol de Ángel Di María no llegó para este partido. Él sí llegó, su fútbol lo abandonó. Y al comienzo del partido pensábamos que la habilidad de este jugador iba a superar a la defensa contraria, pero no ha estado inspirado. Los defensas han estado mejores y la poquita que ha tenido no la ha sabido meter adentro. La tiene Sergio Agüero. Lleva la pelota a zona de peligro. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. El árbitro puede pitar el final ahora si quiere. Los 5 minutos se los regalamos porque el partido parece definido. Transporta la pelota a zona de ataque. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Samir Nasri. La tiene Sergio Agüero.
Se le escapa la pelota después de la entrada. Aquí puede haber una oportunidad. Es bueno el centro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? La tiene Sergio Agüero. Mauro Icardi. Ángel Di María. Icardi. Le pegó. ¡Le pegó! ¡Gol! Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Se ha terminado 1-0. Es mucho más fácil de acá en más preparar la vuelta, Mario, sabiendo que tiene la ventaja. Tiene la ventaja y la posibilidad de ganar. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? Siete goles en el...